Para los enfrentamientos de la mazmorra Torre Helada debemos tomar en consideración lo siguiente: el hechizo energía aérea que le corresponde al enemigo Merkabot, energía acuática que le corresponde al enemigo Mecanistro, energía telúrica que le corresponde al enemigo Mecaserker y energía incandescente que le corresponde al enemigo Mecabra, los cuales al acumular 10 cargas hace que se convierta en el hechizo energía al máximo, el cual le permite que antes de finalizar su turno dejen una zona que infligirá daño al comienzo de su siguiente turno. La forma dependerá del enemigo que la coloca. Para saber el área que abarca, pasaremos el cursor sobre el enemigo que no tiene animación en ese momento. Yeah.
Para el enfrentamiento contra el jefe Silarg debemos tomar en consideración lo siguiente: el hechizo protección mecánica, el cual evita que reciba daño mientras haya mechas. Deberemos de matar a todos los mechas para poder atacar al jefe. Y por último, debido a su arquetipo de distancia, todo el tiempo deberemos estar a más de 4 casillas de él para que no se potencie un 15% de daños infringidos por cada personaje que se encuentre a menos de 4 casillas. Thank you.